José Alonso Agudelo es el nuevo secretario de Hacienda. Recuerda para los jardineños la importancia de sus funciones y orienta en el caso de que requieran resolver algunas inquietudes en esta dependencia. Una de las funciones de la Secretaría de Hacienda es gestionar y administrar la consecución de recursos económicos y financieros del municipio de Jardín. A continuación, conozca quién es el nuevo secretario de Hacienda y cómo piensa desempeñar esta labor. Me acompaña José Alonso Agudelo, quien es el secretario de Hacienda y Desarrollo Económico, quien en esta ocasión nos va a contar en qué se ha desempeñado últimamente como profesional. Mi perfil profesional es el siguiente. Yo soy contador público egresado de la Universidad de Antioquia y he tenido una vida laboral que básicamente en su mayor porcentaje ha sido con el gremio cooperativo caficultor, desempeñándome en funciones como auditor, control interno, revisor fiscal. En este tipo de actividades trabajé aproximadamente en este gremio 18 años. Todo este periodo lo hice por fuera de Jardín. Regresé a Jardín más o menos aproximadamente en el 2005. Tuve la oportunidad de acompañar la administración municipal del periodo 2008-2011 con el doctor Luis Roberto Munir Agudelo, desempeñándome en el cargo de secretario de Hacienda y Desarrollo Económico en esa oportunidad. Luego de esa administración, he venido ejerciendo labores a nivel particular hasta el año pasado. Para este año, el actual alcalde quiso que lo acompañara en este proyecto y por lo tanto hoy estoy acá acompañando la administración municipal en el cargo que desarrollé en esa administración pasada, o sea, secretario de Hacienda y Desarrollo Económico del municipio de Jardín. ¿Cuáles son esas principales motivaciones las cuales los llevaron a ejercer este trabajo? Lo hice de pronto en último momento porque veo que tengo buena ascendencia con la comunidad de Jardín y correspondiéndole al alcalde en este caso que quiso que lo acompañara. Entonces para mí es un nuevo reto y es un compromiso muy grande con el municipio y con toda la comunidad. ¿Cuáles son esas funciones que ustedes desempeñan en este cargo? Básicamente, como toda la comunidad sabe, los municipios viven de los impuestos municipales, que en este caso son el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio, básicamente, ¿cierto? Hay otras tasas complementarias, pero hay que apuntarle básicamente a estos dos temas, impuesto predial, industria y comercio, que en el municipio de Jardín históricamente se le ha dado un buen manejo, pero para esta administración podría ser un reto para mí en tratar de mejorar las finanzas a través de diferentes acciones que se lleven a cabo con respecto a estos dos rubros. ¿Y con qué recursos va dirigido este periodo de gobierno? El presupuesto actual del municipio es aproximadamente de 15 mil millones de pesos aproximadamente, ¿cierto? De los cuales son provenientes de los dos impuestos que le decía anteriormente, que pueden oscilar por ahí entre más o menos unos 3 mil millones de pesos. Si los comparamos con los 15, diríamos que ¿dónde están los otros 12? Los otros 12 hacen parte de transferencias que la nación le hace a los municipios, básicamente en los sectores de salud, educación y recursos para libre destinación. Si una persona necesita una asesoría, ¿en dónde podría acudirse? ¿Necesita la Secretaría de Hacienda? Pues lógicamente que uno primero orienta al contribuyente respecto de la inquietud que él presente, ¿cierto? Entonces, si la inquietud pues, que presente se enfoca hacia esta dependencia, pues entonces se puede dar una asesoría personalizada. Acá pues la Secretaría de Hacienda en este caso es una secretaría abierta a la comunidad que no va a tener restricciones en ningún momento para atender directamente la inquietud de cualquier persona que así lo requiera.
Si requiere una asesoría relacionada con este tema, puede acudir a la Secretaría de Hacienda, que queda ubicada en el primer piso del Palacio Municipal. Informó para Semana a Semana Estien Hernán Muñetón Marín.